Tolantongo se encuentra en el municipio del Cardonal, en el estado de Hidalgo. Básicamente, Tolantongo es un cañón, con cuevas, cascadas y un río. Hay una gruta principal, en la que fluye un río de aguas termales, y dentro hay un túnel más pequeño, de aproximadamente 15 metros. Desde la gruta principal fluyen aguas termales que forman un río. Más adelante, siguiendo el cauce del río, los visitantes pueden usar la zona de camping a un costado del mismo. Además, el lugar cuenta con varias albercas, restaurantes, hoteles, tiendas de abarrotes y la tirolesa más grande de Hidalgo de cerca de 2 kilómetros de distancia. La atracción principal de este lugar son las grutas y las pequeñas albercas o chapoteaderos que están en varias paredes del cañón, dando a los turistas unas vistas espectaculares. Se recomienda usar zapato acuático y el agua termal del parque tiene una temperatura entre los 20 a 38 grados centígrados. El costo de entrada general es de 150 pesos diarios por persona y te incluye el acceso al lugar, las grutas y las alberquitas. Niños a partir de 5 años pagan entrada. Personas con credencial del INAPAM vigente se les aplica un 50% de descuento sobre el costo de entrada. El estacionamiento tiene un costo de 20 pesos diarios por vehículo. Es importante aclarar que todos los pagos son en efectivo, así que como recomendación siempre trae dinero en efectivo ya que aquí no aceptan tarjetas. Otra cosa es que no se permite el acceso a mascotas. Dentro de Tolantongo hay una tirolesa, se dice que es la más larga de Hidalgo. Estos son los precios de la tirolesa, yo te recomiendo que hagas el lanzamiento completo. Tolantongo también tiene zonas de camping. Acampar no tiene ningún costo adicional. Para ingresar a la zona solo debes presentar tu boleto de entrada al parque y tener tu equipo de camping. Si no traes tu casita de campaña ni tu equipo para acampar, aquí puedes rentarlas. Los precios van desde los 120 pesos a 250 pesos dependiendo el tamaño de la carpa. El precio incluye la instalación. También puedes rentar distintos artículos para hacer más cómoda tu estancia, como sillas, mesas, cobijas, colchonetas, colchones inflables. Y si tienes ganas de hacer una fogata o cocinar al aire libre, también puedes adquirir artículos como rollos de leña, bolsas de carbón, bolsa de hielo o incluso rentar un asador. Subiendo hacia las grutas también vas a poder encontrar la renta de lockers para que dejes tus pertenencias antes de entrar a la gruta. Cabe mencionar que hay 4 hoteles. El precio en los 4 hoteles son muy similares, los precios empiezan desde los 600 o 650 pesos hasta los 1200 pesos. Obviamente el precio varía dependiendo de las características de cada habitación. Para llegar a Tolantongo, si vienes en carro, yo te recomiendo lo más fácil es poner en Waze o Google Maps Tolantongo o Grutas de Tolantongo. La forma de llegar es dirigirte hacia Ixmiquilpan y tomar el libramiento hacia el Cardonal. Después vas a encontrar muchos letreros hacia las Grutas de Tolantongo. Si vienes en transporte público, de igual forma tienes que llegar a Ixmiquilpan. Viniendo desde la Ciudad de México, en la Central del Norte, en la línea Omnibus o Flecha Roja, salen autobuses hacia ese destino. Al llegar a Ixmiquilpan puedes tomar algún colectivo hacia el Mercado Morelos. Cruzando el mercado debes ubicar el estacionamiento de San Antonio. Ahí está la base de microbuses y combis que van directo a las grutas de Tolantongo. Otra opción es que puedes agarrar uno de esos tours de un día que se ofrecen por internet. ¿Qué onda, bizcochos? Gracias por haber terminado de ver este suculento video. La verdad es que espero que les sea de mucha utilidad esta información. Una cosa que se me estaba pasando a decirles es que durante los meses de diciembre a marzo, las noches son muy frías en Tolantongo. Te recomiendo que lleves ropa abrigada. Y si es que vas a acampar, no olvides llevar cobijas, edredones, no sé, lo que sea que esté calientito, que te ayude a soportar el frío. También, otra cosa es que durante los meses de julio y agosto, no se permite acampar cerca del río. Es temporada de lluvias. Déjame saber aquí abajo en la caja de comentarios si ya conoces este lugar, qué te pareció o si piensas visitarlo. Comparte este video para que esta información le llegue a más personas que quieran visitar Tolantongo. Y nada más, nos vemos en el siguiente video. Bye.